La situación social, la carencia social, la carencia económica nos lleva obviamente a, lo que usted bien señala, distintos grados de vulnerabilidad. Son más vulnerables los que tienen menos y lo que tenemos que hacer es lograr que la solidaridad social que implica esta medida de sana distancia generalizada ayude a que se disminuyan los contagios. Nos preocupan las zonas rurales. En este momento los patrones de distribución de la epidemia muestran que está relativamente concentrada en zonas urbanas, predomina todavía en los sectores que tienen cierta capacidad económica más arriba que el promedio, pero en algún momento esta barrera se va a perder, la barrera geográfica y la barrera social, y va a afectar con mayor intensidad a las personas que menos tienen. Entonces, soluciones prácticas hay algunas. Por ejemplo, la responsabilidad municipal consagrada en el artículo 115 de la Constitución contempla el aseguramiento de agua potable y servicios necesarios para la higiene pública como una responsabilidad municipal. Entonces, en la medida en que los municipios también contribuyan a este aspecto del de acceso a agua potable, obviamente estarán contribuyendo para esto. Ahora, termino diciendo... Eh, la titular de Conagua, nuestra querida compañera, eh, la ingeniera Blanca Sánchez, tiene eh, desde el principio nos ha externado la inquietud de la escasez de agua por el sobreconsumo de agua. Y ahora tenemos una carencia de 25% por ciento promedio de eh, el agua disponible porque se está usando más. Pero volvemos a lo mismo, a la injusticia en la distribución de la riqueza. Eh, el uso en zonas urbanas repercute en la carencia también en zonas eh, rurales. ¿no?